Desde la Consejería de Salud ven con buenos ojos la retirada de la obligatoriedad de mascarillas. Siempre y cuando sean exteriores y no en una situación de aglomeraciones, etcétera, creemos que, bueno, que puede ser un momento adecuado para tratar este tema. Eso sí, desde Salud quieren que el mensaje quede claro. En el caso de aplicarse esta medida liberalizadora, quieren que se haga un buen uso de ella y no un abuso de la misma. Una cosa es cuando vamos andando por la calle y vamos de un sitio para otro y vamos con la mascarilla y, bueno, yo creo que todos los murcianos que estamos con las temperaturas que empieza a haber, realmente pues no es agradable, ¿no?, ir con la mascarilla. Y una cosa muy diferente es cuando nos paramos en un sitio o cuando ya entramos en interiores, sea el tipo de interior que sea, donde la mascarilla va a seguir siendo todavía un elemento imprescindible. Pero para que se produzca esa flexibilización, la vacunación es clave. La región se encuentra 2 puntos por debajo de la media nacional de personas vacunadas. Hay que relativizar el dato, pero estamos muy cerca de la media nacional en cuanto a vacunas administradas y estamos por encima en cuanto a coberturas de vacunación en algunos grupos, como puede ser el de 40-49. Desde el Gobierno regional se anunció que a finales de junio comenzaría la vacunación de la franja de edad de 30 a 39 años, algo que, según Jaime Pérez, está condicionado al número de dosis que lleguen. La previsión, por ejemplo, de Pfizer para la semana anterior y para esta semana eran 10.000 dosis más de las que finalmente nos van a llegar, lo cual hace que en el conjunto del mes, en principio, sean 20.000 dosis menos de las que teníamos previstas. Si esto siguiera así, dificultaría conseguir ese objetivo de cambiar de grupo de edad. El avance en la campaña de vacunación, combinado con el mantenimiento de la responsabilidad individual, deja, según Jaime Pérez, una perspectiva optimista de cara al verano, pero siempre con precaución.